Hay dos películas que no quiero volver a ver en mi vida. Una es El tercer hombre y otra es Tippi Good Follies, porque las vi con 17 años y me causaron una impresión tan viva que temo haberlas idealizado en mi cabeza y recordarlas mejor de lo que son. De Tippi Good Follies recuerdo sobre todo la escena donde hay un hombre muy delgado tumbado en una cama y le está metiendo un tubo por la nariz. Recuerdo que el tubo tiene como una marquita que se supone que es el tope y cuando se llega a esa marca el funcionario hace y fuerza un poco más, ¿no? Después recuerdo que este mismo funcionario se sube a un taburete, levanta así, mete un embudo y se le echa la comida por ahí. Esto que puede parecer medio registro, en realidad lo podemos entender así porque no contiene mucha ideología. ¿Qué pasa? Que justo después hay un corte y tras el corte un cadáver. Se puede decir que la ideología y el discurso está en ese corte. No quiero acabar como un enfermo bajo continua vigilancia médica a quien otros deban lavar, afeitar y asear. No quiero que me introduzcan el sucedáneo alimentario a través de cánulas por arriba ni que tengan que retirarme los excrementos con guantes de goma por debajo. No quiero andar vegetando como atontado ni como un idiota. Y quiero decidir completamente por mí mismo cuándo ha llegado el momento y ya no quiero continuar más. No quiero estar bajo la tutela de un obispo, de un presidente, de una organización médica colegial ni de un diputado de ningún parlamento del mundo. Y una vez que me haya decidido, me desagradaría tener que tirarme con mi silla de ruedas a las vías de un tren o tener que colocarme una bolsa de plástico en la cabeza, como recomiendan. Tampoco quiero ir a Suiza y que una organización de suicidio asistido me duerma en un aparcamiento o en la habitación de un hotel solitario. Lo que quiero es tomar un cóctel que tenga buen sabor, preferentemente a vino, en mi cama, con mis perros, con la gente que quiero. Near death. Doncs ara fa just 20 anys jo era alumna del màster de documental, la primera edició, i ens van dir que vindria un gran cineasta nord-americà. Ningú sabia qui era, la qual cosa dona idea del nivell que teníem aleshores i de com ha millorat, afortunadament. I aquella primera setmana de classes va ser realment impressionant. Vam descobrir un gran cineasta i em va quedar molt marcat com ens va explicar de quina forma treballava l'exhaustivitat. Com transmetre exhaustivitat a l'espectador era possible mitjançant tècniques de muntatge i mitjançant l'utilització dels temps i de l'estructura. I això ho vaig veure molt clar amb Near Death, una pel·lícula que vaig veure aleshores en la qual veies els metges d'un hospital de malalts terminals, els quals et semblaven molt poc compassius, molt inhumans, fins que al cap de 3 hores de pel·lícula entenies perfectament com actuaven i per què ho feien així. Hablando de la noción de verdad en el cine documental, me gusta enseñar High School en clase, porque esta película tiene la capacidad precisamente de hacer sentir mucha verdad, de hacerla sentir prácticamente en la situación, que no haya intermediario entre el cineasta y el espectador, en este caso los alumnos. Entonces, cuando termina la proyección y esta noción está asentada, esta noción de verdad, me saco una tarjetita y les leo la siguiente cita. La noción de que el cine puede capturar la verdad es ridícula. Todo es subjetivo y todo es resultado de una elección sobre la realidad. Utilizar la palabra verdad o vérité, como dicen los franceses, es totalmente pretencioso. Claro, los alumnos se quedan un poco a cuadros no sabiendo con qué quedarse. Y es entonces cuando tengo la oportunidad de decirles, precisamente en este pulso entre observación y construcción, se asienta el cine que quiere filmar la realidad. Las secuencias de la película Model. Es una secuencia donde se rueda un anuncio de panties. Me interesa esta secuencia porque a la vez que durante la película el director nos dice lo absurdo de imponer un modelo estético a la sociedad, creo que en esta secuencia además está hablando de lo absurdo de imponer un único modelo de cine y que las cosas, igual que hay que mirar hacia otro lado y que las cosas quizás ocurren al fondo. Él fue nuestro primer profesor de cine y nos enseñó algo fundamental, que son los interrogantes que él se hacía en el proceso de trabajo. He elegido una secuencia de Welfare donde él le da la palabra a un personaje que se acerca allí para buscar ayuda porque tiene que robar y entonces no le llega la ayuda que le dan. Y va no solo a buscar ayuda, sino que lo que quiere buscar son respuestas, algo que tiene que ver con su orgullo, ¿no? Con su dignidad. Es decir, ¿por qué se ha roto el contrato social? ¿Por qué él ha cumplido parte del contrato y eso se ha roto, ¿no? Pues algo que está muy en boga hoy en día, ¿no? Y que tiene que ver con toda la gente que la sociedad deja caer por el camino, ¿no? La elección de The Store, una película de 1983 que explica la vida en un centro comercial de Dallas,
me vino por una escena del principio donde el director del centro alecciona a sus trabajadores para que sean unos vendedores despiadados. Me parece una muy buena metáfora de la sociedad norteamericana y del capitalismo. Pero hay algo que me sorprende mucho más de este director, que es su capacidad para filmar a un ladrón o a un policía sin juzgarlos, siempre dejando que seamos los espectadores los que lo hagamos. Al principi de la pel·lícula de Store hi ha una seqüència que m'agrada molt, és que hi ha un grup de dependentes que abans d'obrir la botiga es posen a fer exercicis de mans per picar bé els tiquets a les caixes registradores i de somriure's. I fan exercicis de com han de somriure la clientela. Llavors s'aixequen totes, es posen com en una rotllana i amb música comencen a fer aquests exercicis. Llavors és un moment que em sembla brillant, o sigui, d'un quasi surrealista, amb un sentit de l'humor molt, molt interessant. I des de que vaig veure aquesta seqüència, cada vegada que vaig a, no sé, a un bar o a una botiga i em trobo una cambrera o algú que m'atén que no somriu, que està completament seriós, em sembla una actitud doncs, molt rebel i quasi antisistema. Cuando el jefe de la empresa, Neumann Marcus, canta en la fiesta final de la película de Store, parece que el capitalismo se encarnara en él y canta. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit out. I faced it all and I stood tall. And did it my way. Bueno, els dos primers minuts de Basic Training són molt interessants perquè realment pots veure com amb escenes de pràcticament només un sol pla aconsegueix sintetitzar el que serà l'essència del film, no? O sigui, com aquells joves reclutes entren dins de l'edifici, de l'espai militar i deixen de ser individus civils i passen a ser militars, no? La seqüència com la barbaria, no? Quan els hi rapen el cabell, seria com una mica el símbol, no? D'allò que els identifica. I quan el perden, no, passen a ser com un nou individu que forma part d'una institució que és l'exèrcit. Bueno, nos ha llamado la atención una secuencia, ¿no?, de la película de Ley y Orden, en el que el jefe de policía de alguna manera invita a los agentes que están en la comisaría a utilizar un lenguaje no racista con los ciudadanos, ¿no?, con los detenidos, con las personas que interactúan. Y eso de alguna manera nos hace pensar que quizás es una práctica habitual dentro del cuerpo policial. Una vez más se nos está diciendo con una escena como esta que esto no va tanto de instituciones sino de las personas que configuran esta institución. Y como personas que son, pues tienen los mismos vicios, caen en las mismas contradicciones y tienen los mismos prejuicios que cualquiera en la sociedad, lo cual nos desmonta el mito de la infalibilidad de una institución tan delicada como es la policía y hace que nos planteemos y que reflexionemos sobre quién vigila a los vigilantes. Está todo muy oscuro, la policía entra, empiezan a mover unos muebles, sacan a una mujer debajo de una mesa, es una mujer negra que lleva un camisón blanco, la agarran del cuello con el codo así, ¿no? Y de repente durante unos segundos solo se oye a la mujer intentando respirar, ¿no? Eso se alarga un poquito y de repente como que la sueltan, se relaja un poco y ella los mira y empieza a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Estáis intentando estrangularme? Y otro policía que está al lado le dice, no, no, aquí no está pasando nada, nadie ha visto nada, ¿no? Y ella insiste, ¿no? Pero ¿cómo que no? Me estáis estrangulando, ¿no? Y el policía dice, no, es tu palabra contra la mía, ¿no? Y en ese momento tiene mucha fuerza porque claro, la cámara está filmando, pero ni siquiera la policía reconoce a la cámara como testigo.
Una vez un señor de Mali díxome que sin montura no había posibilidad de viaje. Por montura referíase a disciplina, a las reglas, a las prácticas, oficio, para poder dominar un lenguaje, para poder dominar un oficio, para poder trascender. En la danse gustame precisamente ver todo eso, ver la relación con mestre, ver la disciplina, o sacrificio, o morrer en vida. Gustame moito as regras, parecenme moi importantes. Non están moi de moda hoxe en día, pero son indispensables para esta práctica que é o cinema. A Titicut Follies hi ha una seqüència que protagonitza Vladimir. Vladimir és un pres que està davant d'un grup de metges que ha de determinar el seu futur i han de decidir si Vladimir està curat i pot marxar o si encara no ho està i s'ha de quedar. Vladimir arriba per convèncer aquest grup de gent que ell ha de marxar perquè aquest centre no només no l'està ajudant a curar-se, sinó que l'està tornant encara més malalt. El discurs de Vladimir és un discurs molt lúcid, però és també alhora el discurs d'un paranoic. I molt de pressa l'espectador se n'adona que Vladimir no marxarà, que aquest grup de metges el troba un paranoic i que, per tant, el condenarà a seguir estant en aquest centre. Jo m'identifico molt amb Vladimir perquè crec que a la vida moltes vegades estem davant d'exàmens i tribunals davant dels quals estem venuts d'entrada i sobre els que no tenim cap possibilitat. Muy bien, vale, gracias.